Buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Calitros y estamos aquí en Hearthstone otra vez y vamos a hacer algo que llevo mucho tiempo sin hacer, que la gente se acordará o no según el tiempo que lleves en el canal. La verdad es que llevo muchísimo tiempo sin hacer y es uno de mis primeros vídeos, lo voy a dejar por aquí encima, aquí por cerca de la colección y tal. Vais a tener, si estáis en móvil no lo vais a poder ver, obviamente solo si estáis en ordenador vais a poder clicar. Y ver el vídeo que hice hace ya por lo menos un año y pico, cuando empecé a hacer vídeos para YouTube, cuando empecé a crear vídeos. Y bueno, os voy a dejar un momento para quien lo quiera ver y tal, para que pueda pinchar. Y quien no, pues os digo que voy a hacer un modo arena en hardcore, vaya. Así que vamos a empezar. Para quien no se acuerde, ya sabe, tengo el vídeo de hace un montón de tiempo. También podéis ver el vídeo para comparar el antes y el después del canal, porque se nota un montón. Bueno, ¿cómo funciona el modo hardcore? Que yo inventé y que muchos han copiado ya. El modo hardcore, sencillamente, la última vez fue con Valida también, ¿no? ¿Os acordáis? Se coge el lado izquierdo, ¿no? O el lado derecho. Esta vez vamos a hacerlo por el lado derecho, aunque no me guste la derecha, pero bueno. Empezamos por el lado derecho, ¿no? Y modo hardcore es así. Esto es modo hardcore, señores. Salga lo que salga. Es mejor no mirar. Mejor cerrar los ojos y no mirar. Salga lo que salga. No sé ni lo que ha salido. Sepa Dios, madre mía. Madre mía, ¿qué va a salir aquí? Voy a romper este, mira. Lo voy a romper de tanto, dale. Madre mía, que habrá salido, Dios mío. Mejor no mirar, ¿eh? Es trampa, ir mirando es trampa, porque puedes hacer estrategias en tu cabeza y eso no vale. ¡Dios mío! No sé ni qué ha salido. Se puede ver un poquito por encima. ¡Adiós, mi madre, lo que ha salido! ¡Adiós, qué pena! Bueno, modo hardcore, va por ustedes. Estoy contento cómo va el canal. Va creciendo poco a poco, pero aún queda mucho para mi meta. Para la meta, vaya. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Contra Anduin. La luz me concederá la victoria. Voy a reventar. Lucharé con honor. Bueno, esto está chupado. Si soy capaz de ganar a Luna, no está muy mal. ¿Esto qué? Pues nada. Uno que ha elegido bien sus cartas. Cuidado, eh. No tengo otra cosa mejor. O sea, tengo que jugar eso o nada. Me lo va a limpiar. Me va a curar. Activando. Portales abiertos. Si gano una de chiripas, ¿sabes? Bueno, pero de todas maneras así vais viendo lo que es la calidad que de antes. Porque el vídeo el primer vídeo que subí de arenas, pues es un poco. Joder, pues. No quiero decir yo, pero es la verdad, es un poco. Un poco mierder, ¿no? Para que os voy a engañar. Tranquilo, chicos, llega la caballería. Me limpio a este. ¡Al galope! Se queda vivo. ¡Listo! Para que no me va a engañar, un vídeo de hace mucho tiempo y se nota la calidad. Es cuando empecé a interesarme en hacer vídeos y dije, oh, tengo una idea cojonuda, voy a hacer el modo hardcore. Bueno, cojonuda, una idea cojonuda. Esto no es una idea cojonuda, esto es una tontería muy grande, pero hace gracia. ¿Esto qué cojones? Ya tírale esto, que se lo creo. A ver si puedo robar un par de cartas. No, la verdad es que estamos jodidos, es que el modo hardcore es así. El modo hardcore es así. ¿Tienes cojones jugar el modo hardcore? Juégalo. No te garantizo victorias, ni te garantizo cartas, ni te garantizo que ganes nada, pero hay que tener unos cojones muy grandes para jugar esto. O estar muy tonto, igual que yo. Para el caso, para la locura, hace bien. Bueno. Rompe hechizo. No me hace ni puta falta. La verdad. La verdad es que estamos jodidos. Mm.
Vamos a tirar esto. Es que quiero hacer lo siguiente. Quiero hacer esto. Limpiar esto. Y una carta más. Bueno, esto va despacio. Las cosas del palacio van despacio. Ya sabemos cómo funciona esto. Este modo de hardcore hay que tenerlos muy grandes para jugarlo. ¡A cubierto! Bueno, esto está chupado. ¡Bup! Alguna área habré cogido por ahí sin querer. Bueno, sin querer he cogido todo, vaya. Todo lo que venga es sin querer. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que ya empiezo yo a tener más cartas que él, ¿eh? Cuidado. 21 de vida. Vamos bien. Que no vayamos a 0 de vida, vamos bien. Un Yeti. Vale. Limpiando. Limpiando, curando, limpiando, curando. Estoy jodido. La verdad que estoy jodido. Inspirar. Restaura 2 a tu héroe. Puedo hacer esto. Estoy aquí para más esto. El deber me llama. Únete o muere. Más esto. Listo. Si es que yo no sé qué mazo. Es como jugar con el mazo de otra persona. Pero una persona que es un poco tonta, la verdad. Para hacer un mazo así. A la más uno, más uno a todos. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Muy bien. Ay, pues una carta buena, mira. Mire usted. El deber me llama. Ahora sí puedo jugar esta. El deber me llama. Esto te va a doler. ¿A quién ataco con este? Dios mío, ten piedad. Es imposible ganar. O sea, es imposible ganar. Está claro. Es muy difícil ganar. Si ganas alguna, es para ponerme un retweet, un Twitter y decirme, oye, que yo con tu esta he ganado alguna que otra. Me acuerdo que con el pícaro gané alguna, pero más difícil ya. Aquí lo interesante son las palizas que me van a meter. Eso es lo interesante. Y si consigo ganar una, pues mira tú, nos vamos de fiesta. No, no he cogido ni un área, ni un área. El otro flipando en colores, normal. El otro tiene que estar flipando en colores diciendo, pero este tío, qué mazo se ha hecho, o sea. ¡Hala! La verdad es que la paliza ha sido cojonuda. Era otra carta ahí. Y cuatro más. Ah, pues no me mata. Le va a quedar uno. Si estoy muerto, da igual. Da igual lo que haga. Justicia. Bueno, vamos a intentar ir limpiando por aquí. ¡Ué! Será cabrón. Será cabrón. ¿Has visto lo que me ha hecho? Pues nada, esto está más perdido. Madre mía, no se puede estar más perdido, eh. ¡A la batalla! Esto te va a doler. Hala, bien jugado. La primera está bien, Ha estado graciosa la primera. Graciosa para vosotros. A mí no me hace gracia, pero bueno. Lo hago por vosotros. El modo hardcore, inventado y patentado por mí, utilizado por algunos, no aconsejado por nadie. Eso es cierto. Más cierto que por la mañana sale el sol. Si no hay nubes, claro. Pero bueno. Para hacer el tonto un ratejo aquí como otro y que os haga gracia. Por cierto, no sé cómo estoy, si estoy encuadrado o no estoy encuadrado. Pff, más o menos, sí, tampoco la cámara. La cámara la pongo pues para que veáis la cara de tonto que tengo, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Por cierto, el pelo lo tengo en... Porque mi... Soy fan de Josemi. De Josemi, Call of Duty 777, Hearthstone. Como soy fan suyo, pues entonces me he cortado el pelo y le he dicho, ¿cómo quieres que te corte? Como Josemi. Josemi es el mayor exponente de Hearthstone que hay en España.
Mejor que Colento y todo. Yo cada vez que veo sus vídeos, yo vivo de sus vídeos, vaya. Lo quiero con locura. Que... Pues vale, pues me quedo con esto. Es cierto, es cierto. Es un tío, lo tengo yo mucho aprecio, sí. Muchísimo. Y me corto el pelo igual que él. Pues nada. Vamos para adelante. Esto no lo ha hecho él, ¿eh? Yo quiero que lo haga él. El modo hardcore. Para denunciarlo luego por derechos de autor. Porque esto está patentado. Pero bueno, quiero que lo haga él también. El modo hardcore. A ver si tiene cojones a hacerlo. Josemi, desde aquí. A ver si tienes cojones a hacer tu modo hardcore. No tiene cojones, está claro. Lo digo yo. ¿Esto qué es? Cólera sagrada, roba una carta e inflige un daño equivalente a un coste. Menuda puta mierda. Más porque tengo cartas de coste 3 y coste 4, creo que tengo un montón. Una puta mierda de carta. Una cruzada. Para ti. Un Sanabot. Que le tocará salir pronto, la verdad. Vamos a tirar esto, esto. Vale, 2-1. Que me como. Para mí. Está muy rico. Qué riquís, mira. ¡Mua! Un Visin. Un Visin. Madre mía. Otra que perdemos. Esto está perdido. Si es que está. Si es que. Solo decir. Muy buenas a todos, amigos. Vamos a hacer modo hardcore especial. Que llevo sin hacerlo mucho tiempo. Ya, yo ya sabía que ibas a perder todas. Esta es la mejor arena en comparación con la de. He caído, espíritu. Vale, bien. Esto es igual que aquel druida que me dice que dije, bueno, voy a ver si gano alguna. No tengo muchas esperanzas, pero bueno, por si acaso, vamos a intentarlo. Pues igual. Es igual. Y este va a morir. Va a morir descarado. Este que hacía, tío. Tu recluta tiene más uno de ataque. Es que es imposible, tío. Imposible, vaya. Imposible ganar así. Quien gane así es Dios para mí. Dios en la tierra. Es Josemi en la tierra. Claramente van a por el helicóptero, ¿no? El helicóptero no muere. A lo mejor sí, espérate, tiene cuatro. Un turno de cuatro. Puedes matar muchas cosas con un turno de cuatro. De todas maneras, golpear así de ocho, así sin pan ni nada, tampoco está mal. Es. Sabía yo que. Ya sé cómo me lo bajo yo. O sea, este cómo me lo cargo yo ahora. A ver, que alguien me lo explique. Es que no tengo para matar a esa gente. Realmente lo único que puedo hacer es curarme. ¿Curarme estaría bien? No, no estaría bien, ¿no? Sacar un de estos, pues eso estaría mal tampoco. O esto, hacer esto. Inflige daño. Se puede ir un rato a la mierda. Se puede ir un rato a la mierda. Ay, ya, esto está más perdido que perdido ya. A tomar por culo. Sea, es que se puede tener más mala suerte de esto. Ahí le voy a poner música heavy o algo seguramente, porque es que ha sido muy heavy eso. Ha sido muy heavy eso. Eso sí me hubiera salido bien, me hubiera ganado la partida. Eso lo sabe Dios. Y eso que no es. Eso lo sabe cualquiera. Esto, todos los hierros cuestan un cristal menos. Vamos a darle Paco. Es un cristal más. Es un cristal más. Pero los suyos también. Vamos, Paquito. Lo mío ya es una sinvergüencería, ya. Pero gorda. O sea. Encima me hago anticarro, o sea. En el Hearthstone se puede ser muy troll, pero yo soy el troll, el jefe de los trolls del Hearthstone. O sea, me acabo de hacer anticarro a mí mismo, menos mal que me lo ha matado. Gracias, amigo. No me queda otra más que jugar aquí. Un Sanabot de estos. Un poco barato, lo puedo sacar con esto, a ver. Soy capaz. Por 4 lo puedo sacar, pues. No me comba, ¿verdad? Viene bien. ¿Qué le vamos a hacer? Quería sacar dos cosas. Esto y esto, venga. Si estamos perdidos igual, pero yo qué sé. Estamos perdidísimos. Perdiditos, perdiditos, como dice Ned Flanders. Perdidito, perdidito, perdidito estamos. Tapo esto y le doy. Sale por aquí Mosto. Pero bueno, todo el mundo tiene esa carta. Me voy a cagar en esa carta, de verdad. Venga, más uno a todo el mundo. Y está. Vamos, no jodas. Y es que no tengo ni una puta área. No tengo nada para limpiar. Es que es una mierda. Bueno, que tal. No me voy a quejar si lo he hecho yo. Si un mazo aquí especial. El mazo modo hardcore es lo más hardcore que te puedes echar a la cara. Vaya susto a la mierda. Señor. Señoría, vaya susto a la mierda.
llama. Esto, jugar en modo hardcore, para mí es como yo que sé, como nadar contra corriente. Bueno, mejor dicho, intentar subir nadando las cataratas del Niágara. Es que es lo mismo, pero bueno, hay que echarle cojones, porque ya, madre mía, si es que menudo palizón, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Fiesta! Y otra que cae. La manera más fácil y más rápida de perder 150 euros en el gesto es esta. Venga, venga. Tenemos 0 victorias y vamos de puta madre con este mazo. O sea, ¿qué esperabais? ¿Esperabais que ganara la cura? Pues a lo mejor gano esta, pero esperabais algo. O sea, el del Picaro salió porque era la primera expansión. O sea, era cuando recién abría el juego, que fue hace ya un año y pico. Recién abría el juego, había 150 cartas y sabías que alguna buena te iba a tocar. Pero ahora que hay casi 300 y pico cartas o más, pues hacer esto que he hecho yo, el modo hardcore, es más hardcore. Es hardcore al cubo. O sea, es 3 veces más hardcore que lo que era antes. Porque antes era hardcore, modo hardcore, ahí tenéis el vídeo al principio en la descripción. Es más, dejaré seguramente una tarjeta con el vídeo. Pero las tarjetas esas son estas cosas que salen aquí arriba. Aquí arriba, ahí arriba salen, ¿sabes? Son unas cosas, unos redondeles ahí, que le das y te llevan al vídeo también. O sea, una cosa de YouTube. Cosas de YouTube. Que si lo estás viendo desde el móvil no lo vas a ver. Que vamos a seguir, venga, me quito todo. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Esto ya es más hardcore de los hardcore. O sea, el draft me lo quito todo. Hago un mulligan total. Y ya está, y que salga lo que salga. Esto ahora sí que es hardcore, hardcore. Arena en modo hardcore. Para toda la familia. Que tu madre, tu abuela, tu prima, tu hermana no saben jugar a esto. Esto sabe jugar todo el mundo. O sea, conforme lo explico yo. Y sabe, el secreto es empezar por la izquierda. Que tenía que haber jugado con mi pícaro. Si llego a jugar con el pícaro, lo que pasa es que, como el primer capítulo, bueno, el primer capítulo, medio único capítulo, porque no esperaba yo hacer esto en mi vida ya. Como el primero salió el modo hardcore con pícaro, no quería volver a hacerlo con pícaro. Y digo, pues venga, ahora lo vamos a hacer con la derecha. Pero como veis, la derecha no funciona. La derecha no funciona, hay que ir siempre a la izquierda. La izquierda sí funciona, la derecha mal. Porque ves, derecha, el paladín, el mar, el paladín se supone que es el personaje que está más fuerte en arena. Pues mira tú, a tu modo hardcore con paladín, a ver qué pasa. Puta mierda. Me pregunto. Ok, la derecha es una puta mierda. Siempre la izquierda, vosotros siempre coger el personaje de la izquierda. Aunque sea una mierda, aunque sea un brujo, coger el personaje de la izquierda y elegir todas las cartas de la izquierda. O sea, hacerme caso a mí que entiendo de esto. Bueno, si quieres dame en la cabeza, es que no tengo, o sea, te limpio, porque es que no tengo, no voy a tener suerte de que me salga otro robot, o sea, es tontería tenerlo ahí. Tontería, esta no se juega nunca, o sea, nunca, nadie, ni en construido se juega esta carta, ni en construido, y yo, mira, la tengo aquí, ¿por qué? Porque soy un troll, soy el troll del Hearthstone, copón, el rango 25 del Hearthstone soy yo. Por cierto, no hago serie de esto porque no lo hace nadie ni caso. Sí, algún día haré la serie. Cuando la gente haga un poco de caso. Bueno, 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 bueno. ¿Estamos bien? ¿Verdad que no? Humildad. Cambio el ataque de Birro en uno. Le podía poner humildad a este y ya lo troleo del todo. Pero no. Voy a equiparme aquí unas armas. El deber me llama. Voy a equiparme armas. Le meto a este el bufo. Para atacar en la siguiente, claro está, porque ahora no voy a poder atacar. Y ya, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a gastar una dureza del arma? Porque no pasa ni media. ¿Has traído pescado? Vale, aquí, la fiesta de los Totem aquí, venga, a ver qué Totem. Madre mía, pues ese tiene que morir. You have dead. Pues no sé si es así, la verdad es que mi inglés es un inglés de mierda. Por cierto, ¿para qué quiero yo aprender inglés si tengo un primo que es maestro de inglés? ¿Qué? Lo llamo a mi primo y ya está. Primo, o sea, tradúceme esto. Ya está. Por cierto, un saludo a mi primo. Seguramente Xbolo estará viendo este vídeo. Si no lo está viendo, pues muy mal. Porque lo hago para ellos, para que se rían, la verdad. Para Xbolo y para mi amigo, para Costron, digo Petrelli, que me he equivocado. Costron no es Petrelli. Costron no. Costron no. Se me ha cargado el móvil. Qué bien, qué a gusto. ¡A la batalla! Bueno, vamos a ver. Como la canción, ¿no? Pues limpiando. Por la justicia me llama. ¡A la batalla! Ahora podía tener una carta más. ¡A la batalla! Esta la jugaré luego cuando tenga 10 manas. Cuando ya vaya perdiendo. Ya. Cuando no tenga más que esto, ya lo suelto.
como sea capaz de ganar esta partida. La verdad es que va a ser un vídeo un poco largo, pero va a merecer la pena. Mucho. Ganar una partida en modo hardcore merece muchísimo la pena. No sé cuánto está el récord. Creo que está en el primer vídeo que hice. Creo que está en dos partidas ganadas. Pero si soy capaz de llegar a dos, pues ya igualo el récord. Si alguno hace esto, pues que me ponga en los comentarios cuál ha sido su récord. La verdad es que me haría ilusión. Bueno, pues ahí limpio por aquí, limpio por allá. Un Draco. ¡Qué rico! Va a salir casi gratis. Un Draco casi ¡A la gratis. batalla! Es por cada esbirro que haya muerto. O sea, si yo ahora mismo cojo y hago ¡Por la así, justicia! pues también funciona, ¿no? A ver. Cuesta 3. Va a salir casi gratis. ¡A la Casi gratis. batalla! Por uno, madre mía. Pues va bien la partida. Va bien, madre mía. Lo pondré en tu cuenta. Hijo mío, te toca subir a la mano. Porque pues este vale 4, ¿no? Y este vale 3. Y este tiene escudo divino y este no. Han atacado ya todos. Espérate. Primero que ataquen, ¿no? O sea, piensa, Álvaro, por favor. Primero que ataquen. Y ahora súbetelo a la mano. A este, ¿no? Es más importante. Porque este está silenciado. Y total, me va a dar una carta de mierda. Y este tiene escudo divino y esas cosas, ¿no? Es más. Vente para adentro, venga. ¿Para qué vamos a estar aquí? Bueno, que sí, que me enrollo mucho. Que la estrategia no es tan difícil, joder. Esto es jugar por jugar. Aquí nadie espera ganar. Si gano, pues nos vamos a echarnos una caña ahora mismo. Si gano, nos vamos a dar una vuelta con el tractor y el remolque. Que, por cierto, voy a dejar de subir vídeos tan. Porque me voy de casa rural, chavales. Que Discord diga. Tengo que ir de vacaciones yo también, ¿o no? Me voy a casa de rural Oreste, ¿sabes? Que con el que le ha tocado el sorteo. Que ya haré un billete allí en. Cuando estemos con las actividades, subo un vídeo, va. No. Es eso, joder, que os pensáis que uno también tiene que descansar y irse de vacaciones. ¡Hostia madre! Bueno, limpiar, limpiamos. A este por lo menos lo tenemos que bajar. ¡Mal! A este fuera. Tú fuera. Y los demás toda la cabeza. Tal. Antes de que. Es más, yo creo que debería atacar con esto, ¿eh? Antes de que pierda, o sea, que esto es muy fuerte, que ganar una en modo hardcore así, esto hay que celebrarlo, o sea, cuando termine el vídeo yo cojo y me voy de calle. Me voy Esta de. partida es Es que siempre. Madre mía, lo tenía que hacer más a menudo esto, ¿eh? Lo tenía que hacer más a menudo. La verdad es que sí, lo tenía que hacer muchísimo más a menudo. Lo de modo hardcore patentado de Calitros. Por cierto, si lo queréis hacer, me tenéis que dar unos centimillos, claro, porque es una patente que tengo yo. Si queréis utilizar el modo hardcore en algún vídeo, pues quieras que no. Por lo menos una mención. Por lo menos una mención. Que no digo yo que me deis vuestros suscriptores, pero una mención sí, por favor. Esto un 5-2, pues no está mal. Pero me voy a quedar esto fuera. Yo creo que me quedo con. ¿Qué? Me llama así. ¿Es hardcore? ¿Es hardcore o no es hardcore? ¿Es hardcore o no es hardcore? El hardcore se juega así. Se tira todo el mulligan a la mierda. Porque es hardcore. Y te sale. Y ya está. Y ya está. Así se juega al modo hardcore. Que no le guste. Que se vaya a ver a Josemi. ¿Está? Bueno. Os voy a contar un secreto, amigos. Esta la vamos a perder. Sí. Sí. Porque me tenía que haber quedado con las cartas de antes. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues nada, pues empezamos fuerte nosotros. ¡Adiós, mi madre! Madre mía, ¿y cómo limpio esto? Pues muy fácil, pues así, gente, pues así. Es la única manera de limpiarlo. Este se va afuera. Él tiene sobrecarga, tiene que atacarse. Sí, ¿por qué tiene 3 de maná? O sea, dos. Claro, tienes uno. Solo tiene una sobrecarga este pedazo de bicho. Pues está bastante bien por una sobrecarga solo. Yo lo había puesto dos. Yo sé. Pero porque se muere, ¿sabes? A una sobrecarga, un 3-4 que es 3 veces más grande que un 2-2. O sea, por 2, un 2-2 está bien. Mira, este lo puedo sacar aquí y no me quita el escudo divino, ¿vale?
No sé qué pollas acabo de hacer. Ah, sí, vale. ¿Y ahora qué? Humildad. Humildad, humildad es lo que tengo yo, humildad. El deber me llama. Si hago humildad, como tengo el vengar, me va a venir el vengar aquí. Porque este, obviamente, al tener un 1-1 va a querer limpiar. Ah, no sé, bueno, vamos a callarnos porque es el turno 5, tiene 5 manas y me puede hacer un destrozo ahora mismo si quiere. Pero, por lógica, si yo te dejo a uno, pues va a querer matar a este. El vengar se va a venir a este y va a tener un 5 y me lo voy a poder cargar. ¡Ah! Ha funcionado mi teoría. Sí, señor. Y sigo teniendo ahí un 5-3 con su escudo divino. Cara, me lo silencia. ¡Ah! ¡No me lo silencios! ¡No me lo silencies! Tú verás. Pues tú verás. Esta es la peor carta que tengo ahora mismo. Crucémosle dos. ¡Hombre! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Joder! Pues lo voy a dejar con escudo divino, ¿sabes? ¡No me hagas esto, hombre! ¿Cómo me haces esto? O sea, no hay otra carta más grande. ¡Cuatro! ¡Una de cuatro! O sea, que tengo un montón de cartas y me hace esto, macho. Que no tiene vergüenza. Es que no tienen vergüenza. ¿Luna Argenta encima? ¡Ada! Luna Argenta, vete a la mierda, hombre, con Luna Argenta y todo. Vamos a callarnos. Vamos a callarnos porque pues se puede enfadar. Sortamos este. El deber me llama. Sortamos este. De una mierda. Pinche en un palo. La suelto porque quiero soltar algo ya. Voy a tener que soltar a este. A este voy a tener que soltar. Y cuando baje este, pues va a ser la fiesta. Vamos a cruzar los dedos. Y que no me haga mucho destrozo ahora. Porque el 1-4 me da igual. Quiero que se lo. Quiero que se enfoje con él. Y que deje a los pequeños. Vale, bien. Gastas ahí ese. ¡Wow! Madre mía, ya sé lo que va a hacer. Ah, no, no. Bueno, pero se lo carga igual. Es que hay que tener suerte, que te salga la puta mierda, Vale, menos mal que no tengo secretos ahora mismo. Aquí es donde la hemos cagado. Es que tengo que utilizar esto porque quiero limpiar lo máximo posible. Joder. Estos cuatro me los voy a comer igual. El del escudo divino le van a dar por culo. El del escudo divino le van a dar por culo, ¿sabes? Un 3-3 ahí y me está dando mucho por saco, pero un 4-2, un 4-3. Como que hay que matarlo primero, ¿no? La verdad que anda, ya un camino a sol, pero de verdad. No tengo ni un silencio. Bueno, sí, tengo uno. El de 4, que es un 4-3. Que es silencio, que silencia, que uff. Pero toque, pero toque, de verdad, de verdad. Bueno, vamos a sacar este. Sacamos este por 2. Sacamos este por 2 también. Nos comemos, nos vamos a comer así, pero muy riquines, mira. Nos comemos. Eso no los comemos con pan. Pan, muy rico, muy riquín. Entonces, ahora 3, puedo hacer así. Podemos hacer así. Este limpiar aquí y este limpiar. O sea, lo mejor es hacer esto. Esto por aquí, esto por acá. Soltamos un bicho más. Este está más muerto que muertín. Un saludo, Revenant. Este está muy muerto, o sea, muy muerto. Un tío cualquier que me lo tiene que matar. Porque es que es lo que me está haciendo. Y este me lo va a estrellar, no es que lo tiene que estrellar. Como venga la cabeza, vale. Y como es la cabeza es un fallo muy grande. Pero la estrella, la estrella, la estrella. No tengo ni una carta, o sea, no hay que decir nada, Tengo menos cartas. Voy a curarme. Voy a soltar un bicho de estos. La voy a gastar aquí porque no tengo nada para bufarla y voy a tener siempre un 1-1 ahí. Pues vamos a darle a la cara y me voy. Nos igualamos en vida porque es que esto está perdido. Porque es que está perdido, es que tiene 5 cartas. Es que va. Yo lo tengo todo en mesa. Él me va a echar una descarga de escarcha de esa. ¿Cómo se llama? Un gigante de escarcha. Que cuesta uno por cada vez que hayas usado un héroe de esas. Y tengo un problema, lo sé. No hace falta que usted me lo diga, señorita. Es usted un poco fea, señorita del foso. ¿Cómo cojones ahora tengo que limpiar? Pues tengo que limpiar, o sea, no me queda otra.
Para que este no muera, tengo que hacerlo así. Y a estar aquí, vale. Entonces me quedarían por aquí 6, que no muere, obviamente. Obviamente no van a morir, así que como no va a morir, el Sanabot aquí muy riquín. Y voy a hacer la de Juanico el guarro. La me voy a quitar hasta encima, quizás. Son los dos. Vale. Este por aquí, está por acá. Lo tendría que haber matado con este, quizá, pero es que tampoco lo voy a matar ahora. Quitamos este. Y aquí le soltamos palo en la cara. Y venga, fiesta. Le toca a usted, señor caballero de las cuatro cartas, que tiene ahí la descarga de relámpagos esa que va a hacer polvo. Pero ya, es que no sé qué se está pensando. Invoca un mano de plata, o sea, va a invocar totem y mano de plata, o sea, esto es la risa. Venga ya, hombre, vaya usted a la mierda. ¿Qué es eso? Restauración, no la de sanación. Sana, se sana y ¿qué hace más? Es que hace dos cosas. Venga, sácamela, que la quiero ver. Quiero ver a ver qué hace. Ah, y sana también a los hijos de puta esos, ¿no? Vale. Elige un esbirro cada vez que ataca, pues me toca la polla. Hace poco. A ver, está que ataque ese hombre. Este tío no me lo puedo limpiar ni quiriendo. Iba a decir quiriendo, la verdad es que lo he dicho. Quiriendo. Bueno, vamos a limpiar por aquí. Limpiamos por acá. Dame un abrazo. Limpiamos aquí, limpiamos acá, sacamos un esbirro, un científico loco, y no tengo más secretos, creo. Saco cosas por sacar, porque la verdad es que esto es como... Es que iba a decir una cosa muy fea, esto es como cuando vas al battery y no tienes papel. Pues igual, esto es lo mismo, la verdad es que estamos jodidos. Sí. Venga, sácame más mierdas y eso, si ves que usted... A su casa, caballo. Caballo sin jinete. Que no va a tener mierdas de cargar. Esa se dopa uno cada... De esto que tiene mierda. Vamos, gente. Ese Yeti no me está muy mal del todo. Ahora sí que sí, este tengo que limpiar. Ah, ese limpia ahí, vale. Un Draco. Que me va a salir al mismo precio, la verdad. ¡Insensato! Es que me renta hacer esto, ¿no? Pues no, la verdad es que me da lo mismo. Si voy aquí tampoco, voy a limpiar por limpiar. El Draco vale uno menos. Vale 4, tengo 6. Tiramos para acá y venga, si son 8 y 5 son 14, tengo 21. La verdad es que estamos jodidos. Eso dice el dron, el Hellbot, el que cura, joder, no sé cómo se llama en español. El Sanabot. Estamos jodidos. ¿Cómo no limpie? Tengo que limpiar yo. O sea, el dragón me lo tiene que quitar de encima, sí o sí. Con la 5-5, por supuesto, y se va a ir a la mierda. Y yo tengo que quitarme al hijo del hielo, al hijo del hielo, porque iba a decir a un hijo. Al hijo del hielo me lo tengo que quitar de encima, ¿verdad? De alguna manera. Venga, sácame más mierda. ¡Copón! Coger un esbirro, pues mira. Mire usted. Son 4, me lo podía limpiar ya, pero es que me quiero cargar a esta, son también 4. Voy a limpiar por ahora. Que lo malo es que esta, para utilizarla... ¡Insensatos! A ver qué me da. Tenía por ahí un secreto. Esto de turno +1/+1. Se queda ahí el dragón este. ¡A la batalla! Vivo. ¡A la batalla! A ver. ¡Oh! Un provocar. 3 y 4.
cuenta. Voy a costar menos, ¿sabes? Pero no. Soltamos este y esto. Crucemos los dedos de que el tío no sea muy listo y no le dé por limpiar y le dé por... Que tampoco puede hacer mucho. Cuando me salte, vamos a tener otra historia. Escudero, se puede ir usted a la mierda. Listo, señor. Viene a la cabeza. Yo viene a la cabeza. Yo viene a la cabeza. Y me lo voy a cargar. O sea, como no lo limpie, yo voy a la cabeza y me lo cargo. Esto es lo más hardcore del mundo. ¡Oh, yeah! Vamos con la siguiente partida. Bueno, esto va a quedar un poco largo, ¿no? Venga, otra más. Lo que voy a hacer va a ser encender una luz. Mi peinado Josemi. Josemi Heston Rabo Duro. Por cierto, ¿por qué se cambió el nombre? Era General Rabo Duro, creo. Empezó a subir vídeos de Heston, era General Rabo Duro. Y luego se cambió el nombre. Yo creo que llegó por ahí la madre de alguien y le dijo: ¡Oye, tú! ¡Gilipollas! Con razón. Lucharé con honor. Claro, con razón digo que el nombre estaba un poco feo, el General Rabo Duro. Yo cuando lo veía, la verdad es que me hacía gracia. General Rabo Duro es gracioso. Bueno, chavales, spoiler. Esta la voy a perder. Si la gano va a ser de chiripa. Ya lo digo. ¿Y para qué? Venga, vamos a soltar aquí un secreto. La verdad es que las gafas, pues últimamente me marean un poco. No sé si será porque tengo la pantalla más cerca de lo habitual o por qué. Por cierto, voy a ver... ¿Qué tal se ve? Porque desde que encendí la luz se ve. Puta madre. Es puta madre. Por cierto, a ver si. Es que es verdad, macho, el pelo. Espérate que me ponga el pelo, que se me he despeinado ahora. Ahora sí voy como un verdadero jugador de Heston. Josemi. Es un crack ese hombre, es un crack. O sea, le dije, corta el pelo igual que Josemi. Lo que pasa es que me tenía que haber dejado esto un poquito más así. Para que fuera más así, porque él se corta el pelo así derecho. No sé por qué será, pero la verdad es que está marcando tendencia. Toda la gente joven pues queremos ser como... Pero qué cojones. Toda la gente joven queremos ser igual que Josemi, la verdad. Mira, tenemos un 5-2. Le pongo yo un 5-2. Se ha gastado 3 para poner esa mierda. Yo me puedo gastar 3 para poner esta mierda. Que la haría contra. Venga, sí. Fiestuki. ¿Esto qué era? ¿Qué era C2 nada más? ¡Insensatos! Esto ya es una... O sea, que me pongan otro de estos. ¿Qué me pueden poner? Lo de vengar. No tengo más bichos. O sea, vengar no... Vamos a tener paciencia. Vamos a darle en la cabeza a ver qué pasa. Obviamente... Él se puede pensar que es un vengar. Y ir aquí a matar al... Vale, pues... Va a ir a la cara. Va a ir a la cara, yo creo. Como tú veas, señor. Bueno, pues... Muchas gracias. Vale. Creo que no puedo jugar más cosas. Lo suyo sería ahora activar el poder de este. Le deja a 2, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Activo. Este muere. Este también. Le dejo a 2. Sigo activando. Y entonces, ahora tengo un secreto, que es vengar. Necesito 2 pollos para vengar. Si no tengo 2 pollos, es tontería. Entonces, lo que puedo hacer es sacar a este bicho. Porque tiene un 5-4. Y la verdad es que lo tengo por tener. Porque me ha salido el draft así, ¿sabes? Cuando yo le he dado pi, y me ha salido ese, pero que ni lo quería ni nada. El tío se puede pensar por ahí lo que sea, pero es un vengar. Por ahora, como no haga otra cosa, voy a ir a la cara y le voy a hacer bastante daño. Entonces, aquí viene donde la matan. Esta persona es muy golosa. Es muy golosa de matar. Entonces, yo le bajo al mierda a este. Le bajo un bichín. Esto es muy goloso de matar. Él va a querer matarlo. Si por casualidad me mata a este o a este y le da a este el bufo, esto es una fiesta. Lo digo ya de antemano.
¡Entrega especial! Bien que el 4 es un Vengar aquí. Te lo pido en el helicóptero ese, en el mierda helicóptero. Tampoco está mal, pero en el helicóptero hubiera sido un pasote. Te lo digo yo, te lo digo desde el corazón, ¿eh? Un pasote. Y no se muere el helicóptero. Vamos bien. A este lo limpio con este. Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Puedo bajar este también. No está mal. O la escudera esta tampoco está mal. Tiene escudo divino. Tampoco está mal. Y a este lo puedo limpiar así. Simple. Simple, fácil y para toda la familia. Y este tiene otro más. Es una basura, pero ya ha hecho su trabajo, lo ha hecho ya. La puta basura esta. El paladín está OP. El paladín, o sea, haciendo modo hardcore ganar dos partidas, igual que con el pícaro, con lo que me costó con el pícaro. Y el pícaro eligiendo por la izquierda, porque todo el mundo sabe que la izquierda es mejor. Todo el mundo lo sabe. Y se ha gastado para hacer eso, está muy bien. Es menester de que empiece a bajarme pepinos gordos, camiones, pinos, como lo queréis llamar. Legendario. Y es que yo inventé este modo. Nadie. Y luego va a llegar un pimpín mañana y va a tener más de 3 victorias. Pero es complicado. Si no haces la prueba, o sea, que no es fácil hacer lo que yo estoy haciendo. Para hacer lo que yo estoy haciendo hay que ser un pro, igual que yo, un pro y ser profesional, haber competido, tener tu carné de jugador. Del Gamergy, ¿ves? Un carnet de jugador de... No se ve nada. No se ve una puta mierda. No sé qué cojones estoy diciendo, porque lo tengo que desenganchar. Tienes que ser un jugador profesional para hacer esto. Si no eres un jugador. ¿Esto es modo hardcore o no es modo hardcore? Es modo hardcore, copón. Y se juega así el modo hardcore. Todo fuera. Pero todo. Aunque te salgan las mejores cartas, la mejor iniciación, la tienes que echar fuera. Porque es que si no, no es modo hardcore. Y ya está. Y esto es modo hardcore auténtico. Y así es como se va a hacer el siguiente episodio también. Que va a ser a lo mejor dentro de unos años, porque esto es una cosa especial. La estoy haciendo ahora porque la gente parece que se le ha olvidado de que yo inventé el modo hardcore. Pero lo estoy haciendo ahora, pero esto lo tengo yo guardado. Esto es especial, esto es para el especial, yo que sé, 50.000 suscriptores. Pues mejor si se puede hacer esto, porque es una cosa muy especial. Esto no lo puedo hacer todos los días. Hombre, si veo que la gente quiere esto siempre, pues ya me hago una cuenta aparte y con la cuenta aparte no hago nada más que jugar arenas, modo hardcore. Arenas, modo hardcore. Pero con mi cuenta personal, pues, es perder un poco. Lo estoy haciendo por vosotros, gente. Yo estas cosas de humor, la verdad es que las hago por vosotros. Os quiero mucho. Más que la trucha es el trucho. Venga. Bueno, spoiler, esta también la vamos a perder. También hay que empezar todas las partidas diciendo que la vamos a perder, porque si no, si la ganas, pues no tienes fuste. Es más, es porque ya me tiene la mesa gana y no tengo áreas ningunas. Un Vengar. Necesito 2 bichos para que el Vengar funcione bien. Cago, suelto este y me lo mata de una hostia, suelto este y me lo mata de otra, pero me saca otro. La variable. A este sí que no. Este ha entrado en el mazo porque el modo hardcore lo requiere, no que entren mierdas de estas. Ya igual que la otra. Igual que la otra que 2 veces ya me ha hecho una troleada padre. Sabemos que vamos a ir de una hostia. Sabemos perfectamente. Añádeme una mierda de estas, venga. Pero no me lo matan. Tonto no es tampoco el hombre. Ahora tú. Ahora nosotros, ahora ellos. Esto es un 2, ¿no? Puede ser un 3. Esto estaría bien si fuera un cargar con el escudo divino. Que un 3-1. Y la verdad es que, bueno, no está mal. Porque tiene cargar y escudo divino. Pero sí he visto mejores, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo el que más me molesta, sinceramente, no es ni este ni nada. Es este. ¡Al galope! Se va a morir. Esto necesito echarlo a un pino. Es más, lo podría echar a ellos para que no atacaran tanto. ¡Al galope! Fuera, no. Pff.
Aquí hace pin, aquí hace pan, aquí me da la cara, este, venga, fiesta. No, me queda otra, joder, me queda otra. Hombre, el Vengar aquí, pues, le saca su juguillo ya en la partida al Vengar, muchas veces. El Vengar que va a ir ahí, pero no va a ser suficiente, viene aquí, da igual, es lo mismo. Es indiferente donde vaya el Vengar ahora mismo, la verdad. Ah, con este no nos mata, pero con este sí. No son tontos. Vale, yo me voy a llevar una carta. Este tío se va a bufar cada vez que yo haga alguna mierda. A mí me lleva este por el camino de la amargura. Me podía curar ya. Tengo un 3-3 que me cargo a cualquiera de los dos. Pero me curo ya y le dejo el 3-3. Pero me lo mata con el poder de héroe y cualquier hostia. Y normalmente va a ser con esta. Y va a ser con esta porque se va a quedar caro. Vamos a tirar esto. Es que si me curo, me va a querer matar con este para no darme los 5. Me va a dar solo 2. Entonces, mejor esperarse un poco. Para curarme a tope. La verdad es que esta partida ya... La primera y la segunda han sido jodidas. Pero jodidas, te lo digo de corazón. Luego las otras dos han sido... A ver, han tenido mala suerte también. Es el Sanabot, si hubiera hecho eso el Sanabot ahora mismo, pues no hubiera hecho ni mierdas. Esta, pues una mierda, igual que un... Pero... Que tengo el Sanabot también. Tendría que hacer esto. Deja que el dolor... Ponerme la barrera de hielo. Listo. Sí, porque va a ser... Va a ser bien, ¿no? O sea, tener 8 de armadura, sí, pero... Este va a morir. Morirá con este seguramente. Pues no va a hacer poder de héroe y me va a atacar con el troj ese ni de cachondeo. A ver, poder de héroe es la mierda. Hostia puta, ¿eh? Que tengo aquí un problemón, ¿eh? Es que no tengo áreas. Es que no tengo ni una área. Sí. Ni una putísima área. Pues nada. Este es muy molesto ahora mismo, ¿eh? Pero muy molesto. Estoy aquí para curar. ¡Listo! Gente, yo ya no... O sea, ¿qué hago? Bajo el mierda este y me lo van a matar igual. O sea, el poder... Ahora va a utilizar un pin aquí. ¿Me lo mata con esta? No, me lo va a matar con este, obviamente. Estos se van a dopar, más uno, más uno. Estamos jodidos. Deja que el dolor me hable. Estamos mucho más jodidos, gente. Porque ahora encima va a tener ventaja de cartas. Allá no es... Este bicho está muy bien para arenas, eh. Mi segunda oportunidad. Madre mía, él hace 2 puntos. 2 puntos de daño extra. En serio, voy a tener que bajarlo. Voy a tener que bajarlo y voy a matar a este tío. Lo tengo que hacer así. Es que no veo otra manera de... Es que ese tío, si no se va a liar a tirar aquí... Poder de hechizo aquí todo el rato y tampoco podemos... ¡Adiós! A vivir... Bueno, este me... Este está... Bueno, gente, me voy despidiendo ya porque es que... La verdad es que sí, la verdad es que... Bueno, ir despidiéndose porque sabemos que esto va a terminar mal. Para mi próstata sobre todo. Un sanabot, me curo y le pongo esta mierda. Podéis ver el primer capítulo, bueno, el primer capítulo. Podéis ver el primer vídeo que hice de Arenas modo hardcore y ver cómo ha cambiado el panorama. Cómo ha mejorado muchísimo la calidad de vídeo, la edición. Es más, yo creo que me merezco que por lo menos lo veáis y me digáis, pues, vas mejorando. Yo creo que voy mejorando porque yo he visto el primer capítulo, es una puta mierda. Es que, lo digo yo... No tenía medios, soy pobre, soy una persona pobre. Tengo que decirlo en esta vida, yo tengo muy poco dinero. El deber me llama. Y lo que pude hacer con los medios que tenía. Estuve un montón de tiempo trabajando, me compré un buen ordenador. Porque este es un hobby que me gusta. Y cuando te gusta algo, pues lo sigues. Porque esto que hace. Pues lo sigues, lo persigues, porque te gusta y es tu hobby, lo quieres hacer. Lo pondré. No es un objetivo. Si es que me da lo mismo. Yo no sé para qué hago poder de héroe.
Lo pondré. Para atrás. No, tontería he dicho. Es que es eso, cuando algo te llama, cuando algo es tu hobby, te gusta, lo quieres hacer y trabajas para ello y... No tengo trabajo, pero me busco el peor trabajo que había en el mundo. La verdad es que lo pasé muy mal, tenía un jefe muy hijo de puta. Y me busqué el peor trabajo del mundo, el único trabajo que había, mejor dicho, porque está España como está y es el único trabajo que pude encontrar. Y estuve ahorrando hasta que me pude comprar el ordenador que tengo ahora mismo y puedo editar y puedo hacer las cosas que me gustan y soy feliz. Por la justicia. Pero es eso, cuesta mucho trabajo llegar donde estoy. O sea, no donde estoy, sino llegar a tener lo que tengo ahora mismo. Me ha costado un montón de trabajo, un montón de esfuerzo, un montón de sacrificios. Y todo por esto, por hacer vídeos, por tener gente, la comunidad, por estar con vosotros, por... Es que me encanta, ¿qué quieres que os diga? O sea... La verdad es que me gusta mucho. Cuando a una persona le gusta, le llama tanto, porque yo no quiero ser youtuber, yo no quiero vivir de esto. Quiero... Pues eso, poder tener... mi colchón y poder estar aquí a gusto con vosotros haciendo estas mierdas de vídeos y ya está, es lo que uno quiere, ¿no? GG, señor. Es lo que a uno le gusta, ¿no? A la gente hace por lo que a uno le gusta. Entonces vamos a dejar de sentimentalismos y yo os pido eso, de que os suscribáis a mi canal para que estéis conmigo, por lo voy a decir como yo hablo, porque yo soy así de campechano. Algo que tiene mi canal es eso, pues que vais a ver un tío que tiene su forma de hablar, pues la de su pueblo. Soy muy de un pueblo pequeño. Aquí en mi pueblo no. La gente, pues. No es lo mismo que vivir en una ciudad. Cuando sal. No puedo hacer quedadas, no puedo hacer mierdas de esas que me gustaría. La verdad es que mi meta es. Si algún día. Soy capaz yo personalmente. De seguir haciendo vídeos y puedo. Vivir dignamente de ello. O sea, no quiero hacerme rico, no quiero ser el Rubius. Quiero vivir dignamente. De hacer algo que te gusta, de hacer algo que es tu hobby, porque la Constitución lo dice. Que un trabajo digno que te llene y que te guste, lo dice, está. Hay un artículo de la Constitución que lo dice, algún día lo buscaré. 30 de oro, está bien. Una mierda de carta. Esto es una mierda, ya te digo. Y un sobrecito. Bueno, y ahora vamos a abrir sobres, dejando ya mi monólogo interior, porque esto lo estoy diciendo como para mí. Ahora vamos a abrir sobres. Tenemos tres sobres comunes, un sobre de Gachezan de estos, de Gublis contra Nomo. Y otro de la nueva expansión. Vamos a ver qué mierda nos sale. Porque normalmente nos va a salir mierda. Porque tengo muy mala suerte yo con estas cosas. Esto es una común dorada. Pues que va a ir a ser polvo arcano. Polvo arcano. No polvo arcano. Polvo arcano. Aquí más polvo arcano. Una poco común. Otra poco común. Una mejora. No la tenía. Tenía. Pero tampoco es que es una cosa que me vaya al alma. Bueno, y mucho polvo arcano, por lo que estoy viendo. Más polvo arcano. Tenía todo polvo arcano. Todo polvo arcano. Bueno, estas son más nuevas para mí. Las llevo menos tiempo abriendo. Pero esta, por ejemplo, la tenía. El elegido de Venom me gusta. Creo que las tengo. Buen polvo arcano va a ser. Esta no se usa mucho. Y el maestro de cuerpo. Pues esta las tenía ya. Y el chisporroteo de heladería. Pues polvo arcano, gente. Y vamos a ver de la nueva expansión a ver qué mierda nos sale. Que nunca me sale una mierda. Una poco común y comunes aquí. Otra poco. Campeón de la destraza. Este tengo ya. De este tengo. Este creo que no. Este creo que tampoco tenía. Pero bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, comentar y darle like. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué más que eso de un vídeo tan largo y tan bien que bien? Lo he hecho bien. Yo lo he hecho bien. Yo estoy contento. Y nada, gente. Yo me voy a quedar haciendo la misión, que tengo que jugar con el druida y el cazador. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será dentro de mucho, porque me tengo que ir, como digo, de vacaciones a la casa rural oeste con las actividades de vendimia y esas cosas. Y que me lo voy a pasar muy bien. Y os subiré un vídeo por ahí cuando estemos haciendo las actividades. Y me pondré en contacto con la persona que ha ganado el premio. Así que nada, gente. Me despido de vosotros. Un saludo, un besito y hasta luego.